Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva conferencia que el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lleva a cabo en esta oportunidad. Se agradece su asistencia. En el marco del Bicentenario Honduras 1821-2021, el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha organizado la conferencia de esta oportunidad denominada Las sedes frente al Bicentenario. Los invitados para esta magna conferencia son PhD, Ramón Antonio Rivera Enríquez, doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, Universidad La Salle, Costa Rica, maestría en Currículo y Educación con subespecialidad en Geografía, New Mexico State University, bachillerato y licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, posgrado en Geografía Regional, CPIG Ecuador, profesorado en Ciencias Sociales, Escuela Superior del Profesorado Honduras, coordinador de la maestría en Historia Social y Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nuestro segundo invitado, el licenciado Germán Fidel Bu Toro, egresado de la maestría Latinoamericana en Trabajo Social con orientación en Gestión del Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Licenciatura en Historia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Profesorado en Ciencias Sociales, Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Este conversatorio se desarrollará en dos exposiciones magistrales. La parte histórica geográfica de la sede a cargo del PhD Ramón Antonio Rivera Enríquez. Las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Un enfoque desde la sociología a cargo del licenciado Germán Fidel Bu Toro. Damos comienzo a la conferencia Las sedes frente al Bicentenario, en primera instancia, la parte histórica geográfica de las sedes, a cargo del PhD Ramón Antonio Rivera Enríquez. Con usted ahora, doctor Rivera. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. De nuevo agradeciendo al Sistema Bibliotecario y a la DGT de nuestra universidad por la invitación y por permitirnos pues compartir aquí estas ideas. Creo que lo primero que hay que decir es cuál es esta relación de esta primera parte. Bueno, le cuento que los historiadores y los geógrafos y en general todas las ciencias sociales, de la cual también formamos parte con el compañero Germán Bu, que nos va a acompañar y le agradecemos, siempre partimos del presente. El presente es nuestro punto de partida, porque ahí es donde estamos cada uno de nosotros. Y ese presente nos trae a nuestra vista problemáticas, como es el caso de las sedes hoy día. Y con esta información nos vamos al pasado para que el pasado nos ilustre si han habido cosas parecidas. O nos vamos a otras regiones, eso desde el área de la geografía, para ver si algo parecido a esto ha ocurrido en otros países, en otros continentes. Con esta información nos devolvemos al presente para señalar nuestras responsabilidades y poder vislumbrar hacia el futuro, que es lo deseado. Y en el tema entonces del Bicentenario, el día de ayer precisamente se inauguraron en estas mismas salas unas cápsulas históricas y precisamente la primera cápsula con la que se trabajó era relacionada con un documento encontrado unos cuantos años antes de 1921. Y era una carta de ciertos personajes en Honduras que estaban antecediendo al primer centenario, es decir, antes de que se cumplieran los 100 años de la independencia para 1921, ellos estaban diciendo qué esperaban encontrar 100 años después. Bueno, cuando yo escuché la carta, me gustó tanto que pensé, yo estoy ahora como un actor histórico, social, escuchando esa carta y pensando qué ocurrió o qué va a ocurrir
200 años después. Y les cuento que la carta me gustó tanto y me atrajo tanto que todo lo que esperaba aquella gente 100 años atrás, nosotros lo seguimos esperando. Y todos los problemas que aquella gente señalaba en aquel momento, nosotros los seguimos teniendo. Y a veces un poco agrandados. Entonces, el tema de las sedes es un tema que se puede explicar desde el tema de la nación. Porque nace, el tema sedes nace dentro de las naciones. Entonces, vamos a tener que entrar por esta parte primero de la nación para poder entender qué juega el tema de las sedes. Y entonces, vamos a iniciar nuestra presentación, ¿verdad? Con el tema este de las sedes. La siguiente, por favor. La siguiente slide, por favor, sí. Gracias. Todas las naciones inician su proceso de construcción después de los procesos independentistas. En Honduras ese proceso fue un proceso bastante largo, de tal manera que todavía estamos en el hoy día y la nación hondureña sigue en el proceso de construcción, no ha terminado de consolidarse. Pero toda nación parte de tres elementos. Parte de un territorio que cada vez pareciera es más pequeño, en el caso hondureño. Cuando el doctor Jesús Aguilar Paz lo midió hace aproximadamente 90 años atrás, medía 112.088 kilómetros cuadrados. Y ahora, con todas estas décadas que han pasado, el territorio cada vez ha ido disminuyendo por diferentes razones. Guerras con los países vecinos y acuerdos internacionales y hoy día el tema de las sedes. De tal manera que este territorio que se ha disminuido a un poquito menos de 112.000 kilómetros cuadrados, ya con las sedes podría reducirse, según lo que estiman algunas personas, a la mitad del territorio nacional. El segundo elemento son la población. Los hondureños aproximadamente estamos cercanos ya a los 9 millones de habitantes y nos caracterizamos por ser una población multiétnica, multicultural y de muchas lenguas o plurilingüística. Aunque en síntesis nos podemos decir una cultura criolla con muchas mezclas y con muchas hibridaciones que nos dan una riqueza cultural y una riqueza étnica. Y el tercer elemento son los estados. El estado hondureño, dice la Constitución, es republicano, es decir, que sigue la forma de una república unitaria y no federal, como es el caso de México o Estados Unidos, es democrático y es representativo. La parte representativa quiere recordarnos que quienes nos representan en el Congreso o en los poderes del Estado, en el Congreso, en la Corte de Justicia y en el Ejecutivo, representan a nosotros, sus electores, ¿verdad? Cosa que no está ocurriendo en muchos de los casos. Pero estos tres elementos somos los que vamos a revisar rápidamente, a ver qué está pasando, para ver cómo las sedes pueden afectar a esta nación hondureña. Veamos la siguiente, por favor. Vean, respecto al territorio, comenzamos por la ubicación. Honduras es el corazón de América, es una frase que me gusta señalar siempre. Estamos en el centro de América. Y cada nación, además de tener un territorio, tiene un conjunto de símbolos que representan ese territorio y representan a esa población. Estos son los símbolos nacionales. Ahí tenemos nuestro mapa, ¿verdad? Y vean que hasta la bandera misma señala que tenemos dos costas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Y esas cinco estrellas que todavía pertenecen a nuestra bandera representan un antiguo anhelo centroamericano que para 1821 se consolidó cuando se pensó pues, en el sentido de crear una nación centroamericana unida y fuerte. Un anhelo todavía deseado por los centroamericanos. La siguiente. Dentro de los símbolos, y aquí aparece nuestra bandera nuevamente, con el color que corresponde, no como el anterior que era un color de un azul más oscuro, este es el color real de nuestra bandera, que ha sido, no sé, equivocado
por múltiples razones. Y el escudo, vean ustedes, es un rico en representaciones simbólicas. Cuernos de la abundancia con flores y frutas, las flechas que representan el valor y el interés por cuidar nuestra patria y nuestro territorio, un triángulo equilátero que señala los tres derechos, libertad, igualdad y fraternidad, antes cinco volcanes, ahora uno solo, las dos torres que representaban a Castilla y Aragón en la conquista española, el óvalo con la inscripción República de Honduras, libre, soberana e independiente, que ese es nuestro anhelo y este es nuestro deseo de nuestra patria. Y en la parte baja, un territorio lleno de bosques, como lo representan en ambos lados, y lleno de minas y de trabajo que representan las herramientas que se encuentran ahí. Vean entonces que los símbolos representan al territorio y representan a la población. Vamos a ver en las siguientes. Hay otros símbolos, ¿verdad? Por ahí está también la flor nacional, el ave nacional, el venado, cola blanca, y algo que nos representa y nos enorgullece enormemente, la cultura maya. Nos hace sentir muy, muy, con mucha identidad y con mucha pertenencia a Honduras. La siguiente, por favor. También nos representan edificios a nuestra cultura y a nuestro país. Ahí tenemos la antigua Casa Presidencial, una belleza arquitectónica, y a la par la campana de la Iglesia de Comayagua, de la Catedral de Comayagua, que representa a ambos, al poder civil y al poder religioso. También nos sentimos muy agradados con estas edificaciones y muy bien representados. La siguiente, por favor. Vean otro tipo de arquitectura, pequeñas iglesias, como el caso que tenemos ahí en La Campa, Lempira, un lugar que nos agrada y nos atrae muchísimo, ¿verdad? Y también el puente de Choluteca, sobre el río Choluteca, que también es otro sitio en el cual nos sentimos pues santamente identificados. Veamos la siguiente, por favor. Por cierto, Choluteca es uno de esos departamentos en que se piensa va a pasar a ser parte de las sedes. También nos representan personajes como los héroes o como los próceres ligados a la independencia o los héroes que hicieron actos especiales, únicos, heroicos y que hoy forman parte de nuestra identidad nacional. Morazán, en el caso de uno de estos personajes principales. Y ahí la espada precisamente de Morazán. La siguiente, por favor. Vean que ahí tenemos a Valle con el acta de independencia. Y junto con él tenemos las firmas, ¿verdad?, de esa acta de independencia, que es importantísima poderla leer y conocer y darnos cuenta qué fue lo que ocurrió realmente el 15 de septiembre de 1821. Pero yo creo que independientemente que no se haya declarado ahí la independencia, es el primer momento en que estos personajes inician este proceso que aún está inconcluso y que ahora nos toca a nosotros, los hondureños del siglo XXI, terminar de ir desarrollando. La siguiente. Vean otras bellezas turísticas. Ahí tenemos Comayagua y la primera campana que fue llegada al país y que fue utilizada precisamente para tocarla cuando llegaron los pliegos de independencia a la ciudad de Comayagua. Y a la par, otro de esos sitios espectaculares, esa belleza que encontramos en las islas de la Bahía. Otra de las regiones que va a pasar a las sedes. Veamos la siguiente. Y ahí empezamos a mezclarnos. Miren ese pequeño pueblecito, Cedros, que en una época fue capital de la República, un pueblo minero. Y luego, a la par, tenemos un poco del archipiélago de las islas del Golfo de Fonseca. Y ahí está la isla de Amapala, la isla del Tigre, donde está la ciudad de Amapala. Precisamente todas esas islas y todos esos territorios pasan a ser sede. Así que prácticamente vean cuántos territorios de los que hoy consideramos una belleza que nos pertenece pasarían a ser propiedad de las sedes que más adelante vamos a explicar. La siguiente. Luego, empezando de izquierda a derecha, tenemos la Rosario Mining Company en La Tigra, otra zona muy atractiva que
en la que usamos bastante para ir a conocer con nuestros estudiantes, también pasa a ser una zona de las sedes, la Tigra. Luego tenemos en la zona central de la fotografía, Lancetía, que también estaría en el departamento de Atlántida, otra de las regiones que pasaría a formar parte de las sedes. Y finalmente a la derecha, una cascada en un lugar que se llama La Fortuna, en Huinope, el Paraíso. Vean cuántas bellezas tenemos, cuántas bellezas podríamos perder de no tener el cuidado, pues, de afrontar estos retos económicos con la seriedad y ciudadanía que se requiere. Veamos la siguiente. Nuevamente, al lado izquierdo tenemos a la Rosario Mining Company. Es el antiguo campamento de la compañía minera, que, como decíamos, también va a ser parte de las sedes. Hacia el centro es la caminata que se hace hacia la montaña de Celaque, que es el punto más alto del territorio hondureño, casi 3.000 metros de altura. Y finalmente a la derecha, las cuevas de Ayasta, un lugar lleno de petroglifos y pintura rupestre que forma parte de nuestro patrimonio histórico aquí cerca, por San Buenaventura, por el Cerro de Ule. Siguiente. Esto también forma parte de nuestra identidad, nuestro café, tan bueno y tan famoso en todo el mundo. Nuestras comidas, nuestro pescadito, por ahí los platanitos, ¿verdad? Eso es la ciudadanía hondureña, esa es nuestra identidad, esa es nuestra pertenencia. Así somos los hondureños y nos sentimos orgullosos de esas cosas. Veamos un poco más de esa nacionalidad hondureña. La siguiente, ahí tenemos una foto histórica, dos, perdón, de la Rosario Mining Company en la zona de San Juancito, cerca de Tegucigalpa. Como le decíamos, esta región ya fue sede hace mucho tiempo atrás con otro nombre, el enclave minero. Y ahora pasaría a ser sede en la parte de arriba, en la montaña La Tigra, sobre todo como productora de minerales, otra vez, y como productora de agua que tendremos que comprar la gente de Tegucigalpa una vez que este territorio pase a ser parte de una sede. La siguiente, por favor. En la primera tenemos al lago de Yojoa, un mirador desde una montaña que se llama Panacán, por Parque Nacional Azul Meamba. Y luego a la derecha, una de esas pozas azules bellísimas que están cerca del lago de Yojoa y que forman esa parte de esas bellezas. El lago de Yojoa también está comprometido a ser también parte de una de las sedes. Vemos la siguiente. Luego en la parte de arriba es el Golfo de Fonseca y esta es la isla de Huehuensi y al fondo se mira un poquito de la isla de Zacate Grande. Estas también van a ser parte de las sedes. Y en la fotografía a la derecha, abajo, tenemos un mirador desde Capiro y Calentura y la parte de abajo que ven ustedes es Trujillo, otra de las regiones que pensamos van a ser parte de las sedes. Vayan imaginando todo lo que veríamos comprometido. De nuevo tenemos la Rosario Mining Company y el edificio de cemento que ven al fondo era la antigua embajada de Estados Unidos, ya para inicio de los 1900, en el enclave minero, que era una especie de sede. Ahí tenemos también fotografías de lo que sería la cultura maya en distintos sitios, ¿verdad? Parte de esa belleza histórica. La siguiente. Ahí tenemos nuestra gente. Estos pequeños niños son los chortís que están allá dentro de la zona de las ruinas de Copán y que cuando llegamos se nos acercan y nos ofrecen esas pequeñas artesanías y unas muñequitas de tusa y nos invitan a comprarles y nos dicen que nos van a cantar el himno nacional en chortí. Por favor, ayudémosle a estos compatriotas que se ganan la vida de manera tan honrada. Y luego, a la par, tenemos la entrada ¿cómo se llama? Al Museo de las Esculturas en Copán. Esa es la entrada al inframundo, supuestamente. Y ahí tenemos otro de nuestros amigos, al licenciado Arnulfo, que nos acompaña
bastante, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, y allá atrás está el Rosalila, precisamente otro de esos edificios emblemáticos, en este caso de la cultura maya. Veamos la siguiente, por favor. ¿Qué son las sedes? Bueno, hay que decir que las sedes es un nombre nuevo para un viejo concepto económico y social. Estas sedes, hoy día conocidas así, que son las zonas de desarrollo, se conocieron antes de distintas maneras. Bueno, en principio, cuando las sedes y estas otras formas van a venir con la colonización, con el proceso de la colonia, y se van a extender con el modo de producción de desarrollo capitalista. Es decir, hay unas sedes coloniales y hay unas sedes modernas capitalistas. Originalmente, entre más atrás nos vamos en historia, se llamaban repartimientos de tierras en la época colonial, concesiones o encomiendas de indios, así eran llamados en la época española. Más adelante se le llamaron concesiones, concesión minera, concesión bananera. Después se le llamaron contratas, la contrata minera, la contrata bananera, entre otras. Después se le llamaron enclaves. Después, ya en finales del siglo pasado, ciudades modelos. Y como todas fueron rechazadas de alguna forma, históricamente hablando, todas se les conoció como algo que, si bien es cierto, producía empleo y producía un cierto desarrollo, a la larga producía más problemas que beneficios. Entonces se le fueron cambiando los nombres para llegar a lo que hoy se conoce como sedes. Un nombre nuevo para un problema viejo. Las sedes han sido creadas con una máscara que nos hace aparecer como muy ventajosos, como algo que produce mucho desarrollo de manera muy rápido y que va a ser benéfico. Y no dudamos, y la gente pone de ejemplos a Singapur y pone de ejemplos a Hong Kong, y dicen, miren los edificios, miren el desarrollo, miren la economía. Sí, pero es para las sedes. Sí, pero es para los empresarios que están ahí, no para el país, porque estos lugares ni siquiera van a pagar impuestos al país. Quedan al margen del país. Entonces, sí van a traer beneficios, sí van a traer desarrollo, pero para quienes la funden y para quienes se queden ahí. Las sedes van a facilitar ese proceso hoy día actual a través del cual el Estado hondureño y las empresas extranjeras pretenden tomar parte del territorio hondureño. Se cree que van a estar en todos los departamentos cerca del mar, en los departamentos donde hay mucha riqueza hídrica, me refiero a ríos o lagos o lagunas, y muchas riquezas minerales. Lugares solos de población que se podrían prestar pues, para una riqueza forestal, en fauna, en flora, etc. E incluso la famosa Ciudad Blanca pasa a ser parte de una de estas sedes. Y como decimos, pues estas sedes van a quitar parte del territorio, aunado a las guerras que hemos tenido con todos los países vecinos. Yo quisiera decir que nos hemos peleado con todos los países vecinos y la historia cuenta que hemos ganado todas las guerras. Pero curiosamente, hemos perdido territorio en cada una de las guerras. Y entonces, ¿cómo es que ganamos y perdimos territorio? O como digo yo, no se preocupen, vamos invictos. No hemos ganado ni una. Todas las hemos perdido. Entonces vean ustedes cómo el territorio hondureño ha ido siendo quitado. Perdimos territorio con Nicaragua, perdimos territorio con Guatemala, allá por el río Motagua, y perdimos territorio también con El Salvador. Con las sedes va a ocurrir algo similar. Y no solo vamos a perder territorio, vamos a perder la soberanía de esas regiones, la ley que se mantiene en esas regiones, los impuestos, la legislación, los derechos, todo eso va a ser cambiado y va a ser desmembrado de la nacionalidad hondureña, de la nación hondureña. Vean ustedes que los problemas en la salud, en la educación, en el empleo y en el bienestar en general de la población hondureña, que nos produce muerte, va a producir también grandes migraciones. Esas caravanas que cada vez son más frecuentes va a ser la tendencia hacia el futuro. Honduras no solo va a perder territorio, va a perder su población. Y la población que se quede acá cada vez va a ir sintiéndose
menos a gusto con su identidad y con su pertenencia. Y van a empezar a desear las nacionalidades de otras regiones y de otros países, ¿verdad? Entonces vamos a perder, junto con el territorio, vamos a perder población. Y piensen entonces la siguiente, por favor. Una nación que pierde su territorio y que pierde su población, deja de serlo. ¿De qué nos serviría una nación solo con un gobierno? Ah, existen ejemplos, por ejemplo, Palestina. Pero Palestina tiene la población. Lo único que no tiene es el territorio, porque fue perdido con guerras por el Estado nuevo que surgió después de Israel. El Estado hondureño y el ejército hondureño no están interesados en proteger el territorio, ni proteger la población hondureña. Prueba de ello es que el ejército dice que su función ya no es el respeto a la Constitución, ya no es cuidar la territorialidad y la soberanía nacional, sino proteger las sedes. Ese es un comentario de alguien muy ligado al ejército hondureño. Las ciudades modelos como Cantón, Hong Kong, Shanghái, Singapur, sí trajeron progresos, ¿verdad? Pero a los empresarios, a las empresas que están ahí, no al país. Y si no, pregúntense, si estas fueran las soluciones al desarrollo y a la economía, ¿por qué estas no aparecen en Estados Unidos? ¿Por qué no aparecen en Alemania? ¿Por qué no en Rusia? ¿Por qué no en Francia? ¿Por qué no en el Reino Unido? ¿Por qué solo en los países antiguas colonias? ¿Por qué solo en los llamados países subdesarrollados? ¿Qué se está escondiendo alrededor de esto? Entonces, para ir cerrando, en esta celebración del Bicentenario, 200 años después de la independencia, observamos con vergüenza y con pena, por lo menos yo, ¿verdad?, que no estamos haciendo la tarea completa a los hondureños. No estamos protegiendo ni a la población ni al territorio. Y que son nuestros propios gobiernos quienes están eliminando los artículos pétreos, de la Constitución, que hablaban, entre otras cosas, de la no reelección, recuérdense, era uno de ellos. Segundo, de la no disminución del tamaño del territorio hondureño, es decir, la irreductibilidad del territorio hondureño, y que los extranjeros no podían tener propiedades ni en las playas, ni en las fronteras, ni en las islas. Eso para proteger los límites de nuestro territorio. Esos artículos pétreos ya desaparecieron. Y con ellos se pretende pues que quede en la impunidad cualquiera de estos eventos que hasta hace poco era considerado traición, una condena de lesa patria o de traición a la patria. Imagínense que nos hablan de una guerra ridícula con El Salvador, porque El Salvador quiere poseer la pequeñita isla de Conejo, que es más pequeña que un campo de fútbol. Pero mientras tanto estamos entregando a las sedes todas las islas del Golfo de Fonseca y todas las islas de la Bahía. Es incorrecto, es injusto favorecer una guerra por defender un pedacito del territorio que de repente no la van a tomar los salvadoreños, sino las sedes. Es ridículo. Y finalmente, y eso sale de una presentación anterior, ¿qué soluciones podemos encontrar al respecto? Bueno, yo pienso que la sociedad hondureña debe actuar, debe hacer distintas acciones que se opongan a esta propuesta de las sedes. Una de ellas son los cabildos abiertos, que rechacen las sedes. Ya se está haciendo en muchos cabildos, y no solo en cabildos, sino a niveles departamentales. Segundo, que peleemos por el retorno a nuestra constitucionalidad y a nuestra constitución. Todo aquello que está en contra de la constitución es ilegal. Y entonces ese es un derecho de los ciudadanos hondureños, a pelear por nuestra constitución, por nuestro territorio, por nuestra población, por nuestra nación hondureña. Y la tercera opción, y esa es la que me queda a nivel personal, y yo pienso usar esa en el momento adecuado, es mi acción personal, individual, de hacer un juicio contra aquellos que actúen en contra de la nación hondureña. Y entonces es mi llamado para que nos opongamos y digamos no a las sedes. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, doctor Rivera. Estamos muy agradecidos por su conferencia, en realidad, excelente. El sistema bibliotecario UNA agradece los comentarios que hasta ahora tenemos para bien por la realización de este conversatorio. Les daremos lectura al detalle en el tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a los hermanos costarricenses que están conectados también, hermanos mexicanos también y hermanos del Salvador y ustedes también connacionales a este conversatorio. Bueno, a continuación, para conocer más detalles de las sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, un enfoque desde la sociología. Con nosotros, el licenciado Germán Fidel Bu Toro. Con usted, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un privilegio estar compartiendo con ustedes esta importante temática de mucha actualidad y de mucho interés para todos los hondureños y centroamericanos. Quiero agradecer al sistema bibliotecario de la universidad por la oportunidad de estar acá. Agradecer al doctor Ramón Rivera, que me deja una buena base para continuar con mi exposición. Y agradecer a toda la concurrencia que nos escucha en esta tarde. El tema de las sedes tiene que verse, creo yo, desde una perspectiva holística. Y es en ese sentido que creo que nuestras participaciones están agregando algunos elementos nuevos, aparte de lo que se ha venido abordando anteriormente, dado que en esas exposiciones se ha hecho más énfasis en la parte legal, en la parte económica, ¿verdad? Entonces creo que aquí hay un aporte un poco novedoso en el sentido de agregar esa parte geográfica, histórica y también la perspectiva sociológico. Entonces, bueno, en mi participación pretendo describir ese contexto histórico sociológico en el que tiene lugar este proyecto de las sedes, explicar un poco las premisas teóricas y los argumentos en los que se fundamentan, ver un poco las características que, de acuerdo con la ley, se le atribuyen a las sedes y analizar, por supuesto, los riesgos y desafíos que supone esta iniciativa para la sociedad hondureña. Tal vez me ayudan pasando a las siguientes. La siguiente, por favor. Entonces, con relación al primer objetivo, la cuestión del contexto histórico sociológico, considero muy importante esto porque la sede, tal como están planteadas en Honduras, creo yo que difícilmente podrían tener lugar en otras sociedades. Ya el doctor Rivera habló, por ejemplo, de casos de sedes en Asia, pues hay paralelismos que se hacen en algunos países, incluso del norte de Europa, pero que se corresponden a características y condiciones históricos, políticos, sociales, muy diferentes a las que se están planteando acá. Entonces, por eso lo importante de plantear ese contexto histórico y sociológico en el cual se estaría planteando este proyecto de las sedes en Honduras. En primer lugar, habría que plantear que la sede tiene lugar en el contexto de una sociedad que es capitalista, dependiente y subdesarrollada. Pero bueno, esto podríamos atribuírselo también al resto de los países de América Latina. Sin embargo, estamos hablando, en este caso, de una de las sociedades capitalistas más dependientes y más subdesarrolladas, no solo de América Latina, sino del mundo.
Ese es uno de los elementos importantes del contexto. Veamos otro elemento importante de este contexto es que ese rasgo de dependencia que caracteriza al Estado hondureño tiene que ver con el hecho también que las sedes, perdón, que las élites nacionales en los diferentes momentos históricos han apostado siempre a traer el capital extranjero a través del otorgamiento de jugosas concesiones. Por eso hay quienes le atribuyen el calificativo de un estado concesionario, ¿verdad? Y basado en una ilusión de que es la inversión extranjera la que va a generar progreso, la que va a generar desarrollo y va a generar bienestar para la población. Entonces, ya el doctor Rivera habló de esos diferentes momentos históricos, ¿verdad? Él se remontó hasta la época colonial. Aquí partimos de la reforma liberal, porque ya a partir del momento en que se comienza a expandir lo que podríamos llamar una economía capitalista y dependiente en Honduras. Entonces ponemos como punto de partida la reforma liberal en 1876, a partir de 1876. Entonces aquí en el marco de la reforma liberal es que tiene cabida un primer modelo de acumulación capitalista dependiente en Honduras que conocemos como el modelo primario exportador, en donde enmarcamos el enclave minero y el enclave bananero. Para hacer esta comparación con el tema de las sedes, por ejemplo, el enclave bananero en la costa norte de Honduras llegó a tener en su momento de mayor auge alrededor de 240 mil hectáreas de tierra cultivadas de banano. Tanto el enclave minero como el enclave bananero se van a dar a través del otorgamiento de jugosas concesiones por parte del Estado, que no solo tienen que ver con el otorgamiento de tierras, sino también el otorgamiento de exoneraciones fiscales, ¿verdad? La liberación del pago de impuestos, tanto por importaciones como también muchas veces por las mismas exportaciones. Entonces, eso es ya dentro de los modelos capitalistas en Honduras, ese sería el primer antecedente. Luego, a partir de la década de los 50, en el contexto de lo que para el caso de América Latina llamamos la posguerra, se implementa un nuevo modelo de desarrollo que le apuesta a la industrialización para sustituir importaciones, que a la postre también termina generando condiciones de mayor dependencia, ya que vinculado a la implementación de este modelo económico, se genera un acelerado endeudamiento externo para el país, que va a terminar comprometiendo seriamente la economía ya a partir de la década de los 80. Pero cabe decir que en este modelo, que conocemos como modelo de la CEPAL, modelo desarrollista, modelo de industrialización sustitutiva, hay importantes intentos de fortalecer una economía de carácter nacional, que se refleja, por ejemplo, en la creación de entidades estatales que pasan a controlar importantes rubros o sectores de la economía del país. En el caso, por ejemplo, de la CODEFOR en Honduras para el tema del bosque, el caso de la ENE para el manejo del tema de la energía eléctrica, el caso del SANA para los acueductos y alcantarillados sanitarios. Y así, por ejemplo, el proyecto de reforma agraria, entonces que son entonces políticas que apostaban a fortalecer
más el tema de la economía nacional. Sin embargo, a la postre, como ya mencioné, terminan generando también mayor dependencia, ¿verdad? Por las consecuencias que va a traer, sobre todo en el campo de del endeudamiento. Luego, entonces, ya más o menos a comienzos de la década de los 80 en Honduras, se implementa un nuevo modelo económico que conocemos como el modelo neoliberal, en donde se profundiza, digamos, de diferentes maneras la dependencia del país. Y aquí entonces tenemos iniciativas como la de las maquilas, la renovación de concesiones mineras, de concesiones de suelos, de recursos hídricos, de las costas en el país. Y en el marco actual de este modelo neoliberal que tiene lugar esta última iniciativa de las sedes, con algunos ingredientes adicionales que en lo sucesivo voy a continuar comentando. Por ejemplo, el tema del golpe de Estado que se produce en el año 2009 en el país. ¿Por qué es importante mencionar el tema del golpe de Estado? Por las consecuencias de carácter político, social, económico que este acontecimiento va a tener. Y ligado al modelo neoliberal, podríamos decir que es el golpe de Estado el que crea condiciones para profundizar y llevar a su máxima expresión la aplicación de las políticas neoliberales en el país. Esto es posible en un contexto político de dictadura, ¿verdad? En donde se produce condiciones para la militarización de la sociedad, para la violación sistemática y recurrente al Estado de Derecho. Ya se mencionaba el tema de la reelección, pero hay muchos otros elementos más en ese sentido, ¿verdad? Y también a la violación sistemática y recurrente de los derechos humanos. Por otra parte, un debilitamiento de la institucionalidad del Estado al extremo que algunos denominan Estado fallido, aunque es un concepto un poco discutible teóricamente, pero se habla de un Estado fallido en donde existe un control de toda la institucionalidad del Estado por parte del jefe del Ejecutivo. Y la penetración también de la institucionalidad del Estado por el crimen organizado, cosa que tanto a nivel interno en Honduras como a nivel internacional, ¿verdad?, se viene conociendo cada vez con mayores detalles y con mayores lujos. Entonces, ese es otro elemento del contexto importante a considerar para entender por qué tiene lugar la sede en una sociedad como la hondureña, por qué en este momento y por qué también entonces podemos deducir que las consecuencias que esta iniciativa va a tener no son favorables para la sociedad hondureña. Y hay otro cuarto punto ahí que está en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con una problemática social estructural recurrente, que no es de este momento, pero que en este momento se ha ido profundizando en el país. Y es el caso de una sociedad con altos niveles de desigualdad y pobreza. Estamos hablando de que se cataloga a Honduras como la sociedad más desigual de América Latina, y que aparece entre una de las 10 sociedades más desiguales del mundo. Esto obviamente trae entonces como consecuencia altos niveles de pobreza. En los últimos años Honduras se ha venido disputando con Haití el podio ahí en cuanto al país más pobre de América Latina. Por otro lado, condiciones de desempleo muy agudas, condiciones de violencia, condiciones de emigración, que son justamente producto
de esas condiciones de desigualdad y de pobreza, de falta de oportunidades que enfrenta la gran parte de la sociedad hondureña. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos cuatro elementos, es que podemos entender por qué una iniciativa como esta puede tener lugar en una sociedad como la hondureña, y por qué difícilmente podría tener lugar en otras sociedades de América Latina e incluso del mundo, en las condiciones en las que en Honduras está planteando la iniciativa de las sedes. Veamos la otra diapositiva. Entonces, en ese marco, en ese contexto, en donde uno puede entender, repito, por qué es que es posible, de la manera como se viene planteando, que se pueda entrar en ejecución un proyecto como el de la sede. Ahora, ¿qué son las sedes? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus antecedentes? En primer lugar, las sedes son zonas de empleo y desarrollo económico, tal como lo indican las siglas, conocidas también como ciudades modelo o ciudades charter. No, el nombre de sede es el nombre oficial que aparece en este proyecto para traer inversión en Honduras, de acuerdo con la ley que fue promulgada para darle formalidad a esta iniciativa. Este proyecto de sedes es inspirado en una concepción que consideramos como una derivación radical del modelo neoliberal y que se conoce como el libertarismo. La sede supone un tipo de división administrativa independiente con un estatus legal especial, provista de un alto nivel de autonomía judicial, económica y administrativa. Esto es como una descripción general se puede verificar, ahí se puede ya entender con mayor especificidad si uno lee la ley sede. Veamos el otro, la otra. Gracias. Entonces, esto del libertarismo es importante también caracterizarlo un poco porque, como le mencionaba, supone una expresión más radical del modelo neoliberal y que eso influye también en el hecho de que la iniciativa de las sedes sea, de acuerdo a mi criterio, todavía mucho más radical en cuanto al concesionamiento, ¿sí?, y en cuanto a las condiciones en que operaría el capital en el marco de las sedes, si lo comparamos con iniciativas anteriores que ya fueron mencionadas, como el caso de los enclaves o el caso de las contratas o concesiones que históricamente habían venido siendo otorgadas por el Estado hondureño. Los libertarios, esta corriente de la filosofía política, economía, se fundamentan en algunas premisas básicas, algunas de las cuales también están presentes en la concepción neoliberal. Por ejemplo, para ellos, el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, el partir de esa premisa de que el ser humano es egoísta por naturaleza, la ven ellos como algo positivo para la economía, siempre y cuando en la economía, en el ámbito de la economía, se garanticen plenas condiciones para el despliegue de la libertad y la iniciativa individual. Porque entonces, en ese marco, los individuos que son egoístas por naturaleza, compitiendo en igualdad de condiciones, se ven estimulados a desarrollar al máximo su creatividad, su iniciativa, su productividad, en aras de alcanzar sus objetivos personales, sus objetivos egoístas. Pero
La suma de todos esos esfuerzos individuales y la suma de los esfuerzos que se hacen en búsqueda de objetivos individuales terminan entonces convergiendo para contribuir al progreso de la sociedad. Entonces, por eso dicen ellos que las sociedades que tienen economías abiertas son sociedades que progresan, porque propician, ¿verdad?, el despliegue de esa libre iniciativa individual. Por otra parte, dice, sostienen que los recursos naturales no son propiedad de nadie. Este es un argumento bastante interesante y bastante polémico, ¿no? Pareciera que le apuestan a una economía comunitaria. Sin embargo, el argumento de que los recursos naturales no son propiedad de nadie significa entonces una negación, ¿verdad?, de la reivindicación, por ejemplo, de los derechos que tienen los pueblos indígenas en Honduras a poseer, a mantener su territorio. O incluso una negación del derecho, la potestad de los mismos estados de mantener el control sobre su territorio. Un tercer argumento ahí es que, en un ambiente de libre competencia, como ya había mencionado, el individuo despliega su creatividad, su inventiva y su creatividad en pro de sus objetivos personales. Pero ese despliegue de creatividad, inventiva y creatividad termina siendo la base a partir de la cual se impulsa el progreso y el desarrollo de la sociedad. Esto es algo así como la promesa neoliberal, ¿verdad? En este caso en su expresión libertaria. Veamos la otra diapositiva. En el caso entonces de las sedes, es importante, dicen ellos, que exista libre mercado, cooperación internacional, abogan por la extinción de los impuestos porque consideran que las cargas impositivas constituyen una traba algo que desincentiva la inversión. Consideran que el Estado está sobredimensionado, que al Estado se le han atribuido excesivas competencias, sobre todo en el campo de la economía, y lo más correcto debería ser entonces que el Estado se desentienda de tener injerencia en la economía y propiciar un clima que favorezca la libre competencia y la libre iniciativa individual. En ese sentido, pues, las funciones del Estado con relación a la economía deben limitarse a garantizar condiciones favorables, condiciones atractivas para la inversión, ¿verdad?, y para la libre competencia. En ese sentido, en ausencia del Estado, con una presencia mínima del Estado, la economía se rige por acuerdos libres entre los competidores, acuerdos libres entre los individuos que compiten en un marco económico de libertad también por el principio de la no agresión entre ellos. Esto es asumiendo pues que esos individuos que compiten son respetuosos de acuerdos individuales y que por lo tanto no necesitarían, no requerirían de que una coerción de parte de una entidad extraeconómica como el Estado. Ahora, ¿cómo se comienza a pensar y se comienza a implementar esta iniciativa en Honduras? Hay algunos personajes internacionales que voy a mencionar así un poco rápidamente porque es interesante. Aquí han sido pues algunos de estos individuos vinculados a estas ideas del libertarismo, ¿verdad? Y que han tenido directa o indirectamente que ver con esta iniciativa en Honduras.
Por ejemplo, está el caso de Michael Stone, que fue firmante de la Carta de Entendimiento sobre el tema de las sedes en el año 2013 en Honduras, una Carta de Entendimiento que firman con Coalianza y con Juan Orlando Hernández como testigo de honor. Aquí Michael Strong se plantea como representante del grupo económico que se llama MKG. Luego está Patrick Friedman, dicho sea de paso, el apellido Friedman seguramente le suena a todos, ¿verdad? Es justamente nieto de Milton Friedman, uno de los grandes teóricos del neoliberalismo, y que se considera que sigue una tendencia radical dentro de estas ideas del libertarismo, que se decanta por la idea de que la democracia es inadecuada en un estado liberacionista y se pronuncia en favor de la idea de la conformación de microestados, que sería un poco la idea de las sedes. Por otra parte, Paul Romer, que es considerado uno de los padres de esta concepción de las sedes, es profesor de economía de la Universidad de Nueva York, y fue uno de los que estuvo participando directamente y asesorando a la iniciativa de las sedes en Honduras, pero rápidamente él se separó de la iniciativa por considerar que habían muchos vicios en el proceso. Justamente hace unos días estaba él en una comparecencia, así por estas vías de la de ciberespacio, y recibió un cuestionamiento de parte de un ciudadano hondureño que le dijo que él tenía le debía explicaciones al pueblo hondureño por su involucramiento en el tema de las sedes. Entonces él se defendió en ese momento diciendo: bueno, yo me desligué de la iniciativa cuando comencé a ver los vicios que tenía el proceso. Entonces el compatriota le replicó que no bastaba con eso, que él tenía que asumir una postura más enérgica después de haber contribuido a crear ese monstruo. Por otra parte, está el caso de Richard Rand, que también fue parte de este proceso de conformación de la iniciativa de las sedes en Honduras y que también optó por apartarse del mismo. Y recientemente dio unas declaraciones en donde se refiere al caso de las sedes en Honduras y dice que sin autonomía, sin justicia y sin gente honrada, dice, una sede va a ser un fracaso. Eso para ver algunas perspectivas de gente que ha estado directamente involucrada en el asunto y que rápidamente comenzaron a dudar de la viabilidad del proceso en las condiciones en que se está dando en el país. Bien, ahora veamos algunos antecedentes recientes del proceso este de las sedes. Aquí en esta diapositiva tenemos algunos momentos importantes. Creo que ahí faltaría hablar de este documento que se llama Plan de Nación, Visión de País, que se publicó, si mal no recuerdo, en 2010, o sea, un poco inmediatamente antes de que se comenzara a hablar de las sedes. Entonces, este documento le da sustento posterior al tema de las sedes. Ya en el año 2011, en San Pedro Sula, se realizó un evento conocido como Honduras is Open for Business, en donde ya se comienza explícitamente a hacer referencia al tema de las ciudades modelo o ciudades charter. En el año 2012, en septiembre, se
se produce la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en Honduras que se habían manifestado en contra de la sede por considerarla inconstitucional. Es decir, ellos habían votado, ¿verdad?, al interior de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, o se habían posicionado, ¿verdad?, en relación a que la iniciativa de las sedes era inconstitucional. Entonces, esos cuatro magistrados fueron destituidos. Y en el año 2013 se produce la promulgación de la ley de las sedes en Honduras. Ya a la altura del año 2001, hay ya cuatro sedes en fase de ejecución. Creo que aquí hay una duda con relación al caso de Trujillo, porque en Trujillo la municipalidad de Trujillo se declaró en contra de las sedes. La municipalidad y la población se declararon al municipio libre de sedes. Entonces ahí había que excluir a Trujillo. Pero está el caso de Choloma, por ejemplo, que paradójicamente lleva el nombre de Ciudad Morazán, la sede, en una afrenta contra la memoria del prócer nacional. Por otro lado está la sede de San Marcos de Colón, que ahí está una empresa llamada Agroalfa. Es otra cosa interesante porque el mismo alcalde y la población se declararon asombrados de cuando se dieron cuenta que se trataba de una sede, lo que pone de manifiesto de que no hay ni siquiera un respeto al proceso legal, que habla de que las comunidades tienen que ser consultadas previamente para poder aplicar una iniciativa como esta. Por otro lado, está ya ahí la alarma de los propietarios de tierras, de los alrededores del área donde opera la empresa, que dicen que están recibiendo presiones y amenazas, ¿verdad?, para que vendan sus tierras. Esa es una de las cosas que seguramente van a pasar y van a pasar cada vez con más agudez. También está la sede ya mencionada por el compañero Ramón, el caso de la sede Próspera en Roatán. En total, se habla de, bueno, estaba revisando un mapa en donde hay 14 zonas dentro del territorio nacional identificadas para implementar sedes. Por otro lado, hay 23 sedes en trámite. Quiere decir que esto entonces va en constante avance y creo yo que no es exagerada entonces esa posibilidad de que por lo menos la mitad del territorio nacional esté en riesgo de convertirse, pues, de pasar a ser zonas de sede. Hace también unos días salía en las redes sociales y en algún medio nacional, ¿verdad?, un rótulo que está frente a un portón con candado y con cadenas, en donde dice así en inglés, ¿verdad?, que está prohibido el ingreso de hondureños ahí a esa área. Entonces, eso ya los antecedentes de lo que va a convertirse prácticamente en una constante en la medida en que esta iniciativa llegue a tomar fuerza en el país. De acuerdo con el contenido de la ley, las sedes operan dentro de un espacio físico autónomo. Este espacio físico autónomo puede ser adquirido mediante concesión por parte del Estado, y también la ley da la potestad de que la sede pueda expandirse
a través de la expropiación, ¿verdad? De los territorios que están en la zona aledaña, ¿verdad? Entonces habla de expropiación justa y preciada por razones de interés público, dice. En ese sentido, entonces, cabe la preocupación de que les mencionaba que expresan la gente de San Marcos de Colón cuando dice que les han amenazado con expropiarlos. Y esa amenaza entonces tendría, en este caso, una base en esta ley. Por otra parte, tienen personalidad jurídica propia. Serían administradas por un gobernador o secretario técnico que está supuestamente bajo la jerarquía de lo que se conoce como un comité para las no recuerdo el comité para las prácticas correctas o algo así por el estilo. ¿Verdad? Que sería el que estaría en un nivel más alto y que está conformado por 23 personas. En este caso, se llama Comité de las Mejores Prácticas. ¿Verdad? Este comité, de acuerdo con la ley, es escogido por el presidente de la República, ¿verdad? Así como está, no ha sido muy transparente la información sobre quiénes conforman el comité. Se dice que hay 21 personas, ¿verdad? En este comité. Se sabe, por ejemplo, que hay 16 extranjeros que integran el comité, 5 hondureños, dentro de los cuales la figura más conocida es el señor Eval Díaz. Por otra parte, entonces la ley faculta a las sedes para establecer su propia política y normativa. Ellos contarán con tribunales autónomos e independientes. Incluso cuando la ley habla de quiénes conformarían estos tribunales, dice que pueden ser hondureños, pueden ser extranjeros, no prohíbe el hecho de que sean extranjeros. También se habla de que las sedes, la ley plantea que las sedes van a tener su propia policía, sus propios organismos de inteligencia e investigación, su propia política tributaria, fiscal. Las sedes pueden definir su propia política de tributos y solo en algunos casos la ley establece algunos porcentajes límites en las que se deben manejar los tributos cobrados por las sedes. Habla también la ley de la autorización del ingreso de naves, ¿verdad? Por el territorio nacional, ¿verdad? Que vayan con destino a las sedes, cosa que cualquier persona mal pensada, ¿verdad? Podría imaginar muchas cosas que pueden pasar con este tipo de prebendas, ¿verdad? Otra cuestión con relación a esta iniciativa es que la ley no establece, porque mucha gente se pregunta cuántas sedes se van a establecer en el territorio nacional. La ley no pone límites en cuanto a la cantidad de sedes que se pueden establecer en el territorio nacional. Tampoco establece límites en qué medida las sedes pueden expandirse territorialmente. Entonces, ese tipo de situaciones pues son muy preocupantes, ¿verdad? En relación a la amenaza que supone al territorio nacional y a los derechos
de la población hondureña que habita esos diferentes territorios. Y también sobre la posibilidad, por ejemplo, de su ubicación, ya hablaba el doctor Rivera de la Ciudad Blanca, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que estas sedes se establezcan en zonas que son patrimonio cultural, patrimonio histórico del país, o también en zonas que constituyen áreas protegidas por su importancia desde el punto de vista ecológico para el país y para el mundo en general, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la biosfera del río Plátano o la mosquitia hondureña. Podemos pasar a la otra. Bueno, esto ya, ¿cuáles son las posibles rubros o áreas para las cuales se pueden constituir sedes en Honduras? La ley dice de desarrollar centros financieros nacionales e internacionales, centros logísticos, distritos energéticos renovables, zonas agroindustriales, zonas turísticas, zonas mineras sociales, zonas forestales sociales y cualquier otro régimen especial. Ahí esto también suscita preocupación, ¿verdad? En varios sentidos, ¿verdad? Tanto por la amenaza a los derechos de las personas, de los ciudadanos hondureños a su territorio o a su propiedad, como también a la amenaza en el ámbito ecológico, porque tampoco la ley establece mayores controles en el campo ambiental, ¿verdad? Ya que las sedes entonces pueden definir sus propias políticas, entonces no habría mayor control externo para lo que puedan hacer en función de su interés, que es eminentemente económico. Veamos la otra. Los otros elementos a los que me quería referir son los argumentos. Por un lado, los argumentos que plantean los defensores de la iniciativa, y por otro lado, entonces, los cuestionamientos que vienen de la otra parte, ¿verdad? Que somos los afectados y potenciales afectados sobre el asunto. Entonces, el principal argumento, y eso lo plantea la ley en su inicio, es que siendo el desempleo uno de los principales problemas del país, entonces el proyecto de la sede percibe en uno de sus propósitos resolver dicho problema, ¿verdad? Ayudando a generar miles de empleos en el país. Sobre esto podemos decir que es una promesa recurrente, ¿verdad? Y ha sido el argumento, decíamos desde el inicio, el argumento de que la inversión extranjera va a generar progreso y bienestar para la sociedad. En el pasado reciente, del golpe de Estado para acá, venimos viendo muchas iniciativas que se impulsan con la promesa de generar empleo, y que en lugar de generar empleo, terminan repercutiendo en contra de los sectores más pobres y más marginados en el país. Es el caso, por ejemplo, de la ley de trabajo de medio tiempo o de trabajo temporal, ¿verdad? Que lo que vino a la postre a generar es todo un desmantelamiento de los derechos laborales de los trabajadores, el derecho a la estabilidad en sus empleos, ¿verdad? Y sirve de fundamento a los empresarios para contratar a las personas solo por un periodo de tiempo que no les permita obtener ese derecho a la estabilidad u otras prebendas que la ley laboral en Honduras establece. Plantean también que la iniciativa de las sedes busca ofrecer a los inversionistas mayor seguridad jurídica,
Es interesante esto porque siento yo que detrás de esa afirmación hay un mea culpa, ¿verdad? Es decir, están reconociendo que Honduras no ofrece a la inversión seguridad jurídica. Por lo tanto, tendrían que reconocer que son ellos los responsables de esa situación, ¿verdad? Son los que vienen gobernando al país y los que vienen promoviendo la iniciativa de la CDE, justamente los responsables de esa falta de seguridad jurídica en el país por las condiciones de corrupción y todo lo que anteriormente hemos mencionado. Por otra parte, plantean que las sedes impulsarán el crecimiento económico, la competitividad y el mercado en el país. Esta también ha sido una promesa siempre incumplida, siempre que siempre se ha quedado pues en eso, en una promesa. Por ejemplo, en el caso del crecimiento económico, ¿verdad? En el contexto de esta última etapa en donde ha prevalecido el modelo neoliberal, podemos ver que el crecimiento económico del país ha sido mínimo. En promedio, estamos hablando desde 1950 al año 2018, el promedio anual de crecimiento ha sido 3.7%. Y aquí cabe indicar que la mayor contribución a que se alcance este 3.7% se da entre las décadas del 60 y el 70, donde realmente había indicadores de crecimiento económico más dinámicos que las que se van a registrar después de la década de los 80, que es cuando se comienza a implementar el neoliberalismo en Honduras. Y por otra parte, siempre estas iniciativas han servido para favorecer a los sectores privilegiados de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la actualidad, ya hablábamos de que Honduras está catalogado como una de las sociedades más desiguales de América Latina. En el caso de Honduras, el 20% más rico de la población percibe el 54% del total del ingreso del país. Y esto contrasta abiertamente con el 20% más pobre, a que apenas alcanza a percibir el 4% del ingreso. Entonces estamos hablando de una sociedad con una distribución de la riqueza claramente oligárquica y que contrasta abiertamente con lo que plantea la Constitución de la República cuando dice que el sistema económico de Honduras se fundamenta en el principio, dice, de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional. Entonces, este dato que acabo de dar la constituye todo lo contrario a lo que formalmente plantea el texto constitucional. Entonces, esos son los argumentos, decía, de los promotores de las sedes. Y ahora vamos a ver cuáles son las preocupaciones de los críticos y los señalamientos de los críticos a la iniciativa. Lo más difundido, como decíamos al principio, porque ha predominado esta perspectiva jurídica en el análisis de las sedes, es que las sedes son inconstitucionales. Y eso ha sido bastante argumentado y bastante difundido. Las sedes son inconstitucionales. Según algunos análisis, se plantea que las sedes violan al menos 13 artículos constitucionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la forma de gobierno, con la que tiene que ver con la soberanía y el territorio nacional. Pero también existe la preocupación, y esa es una de las cosas que ha propiciado, ha estimulado la reacción, por ejemplo, de la Universidad Nacional en relación a este precepto constitucional que le otorga a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la potestad de rectorar la educación superior en el país.
La ley de la sede dice que la sede tiene la potestad de definir su propia política educativa y su propio currículum. El otro cuestionamiento es que las sedes, bueno, lo que ya mencionaba, violentan el precepto de exclusividad de la Universidad Nacional para dirigir la educación superior. Luego, las sedes proponen un riesgo de expropiación a las comunidades. Bueno, y este riesgo en este caso estaría teniendo una base legal, entre comillas, legal porque la ley de la sede lo estipula. El otro cuestionamiento es que no ha existido en los casos en donde ya está en proceso el tema de las sedes o los territorios que han sido seleccionados para tal iniciativa, no ha existido la debida socialización de la información, ni siquiera a nivel de las autoridades locales, no digamos a nivel de la ciudadanía, ni mucho menos la consulta, ¿verdad?, a la población. Luego, otro cuestionamiento es que el pueblo hondureño solo contaría como mano de obra barata para las sedes, si acaso las requiere. Aunque aquí hay que aclarar que sí, la ley establece la obligatoriedad de darle preferencia a la mano de obra hondureña cuando se requiera contratar personal para las sedes. Luego está la preocupación del impacto ambiental dañino y sin control que esto podría generar, ¿verdad? Y así entonces cada vez se agregan nuevos argumentos, nuevos cuestionamientos. Por ejemplo, escuchaba al economista Hugo Noé Pino, que plantea que también la sede supondría un desmantelamiento de los ingresos fiscales del país en el momento en que el país más lo necesita, por el alto nivel de endeudamiento que enfrenta. Por otra parte, se plantea la sede como una iniciativa desesperada por atraer inversión extranjera en el país, justamente en un momento en que la inversión extranjera se ha desplomado en el país, según el último informe de la CEPAL, y cuestión que es debido a la corrupción, a la violencia y la inestabilidad que prevalece. Entonces está ese argumento contradictorio de que la iniciativa de la sede es para garantizar mayor seguridad jurídica a la inversión, cuando los promotores de la sede son justamente los responsables de haber generado esta inseguridad jurídica y esta inestabilidad que el país enfrenta. Y una última cosa muy importante es que la sede obviamente atentan contra la soberanía nacional y suponen la venta del territorio al mejor postor. Entonces, con ello, el Estado está renunciando a una de sus características esenciales, que es justamente la soberanía. Marcos Kaplan, que es uno de los más lúcidos estudiosos de los estados latinoamericanos, dice que todo estado pretende autonomía, supremacía, capacidad totalizadora e inclusión total. Todo estado reivindica la apropiación total del poder político y de la autoridad soberana en el orden interno y en las relaciones internacionales. Podemos ver que la forma como están siendo impulsadas las sedes contradice ese rasgo esencial del Estado. La acción del Estado se ejerce sobre la totalidad de instituciones, de grupos y de individuos existentes y operantes en su ámbito espacial de poder. Se alza e impone sobre ellos, les exigen y les extrae un grado supremo de acatamiento. Entonces, quise leer textualmente estos dos parrafitos
de Marcos Kaplan, porque reflejan que la iniciativa de la sede va completamente en una dirección contraria a ese rasgo esencial del Estado, que es reclamar soberanía, ¿verdad?, y autoridad totalizadora sobre el conjunto del territorio y la población que en él existe. Entonces, aquí los cuestionamientos podríamos dividirlo en dos partes. Uno es los cuestionamientos a lo que el texto de la ley plantea, que es altamente preocupante. Pero por otro lado también el cuestionamiento al contexto en el cual la iniciativa de las sedes se pretende implementar en Honduras. El doctor Rivera hablaba de la necesidad de una reacción de la población. Yo creo que la reacción de la población ha ido creciendo. La cuestión ha ido suscitando cada vez mayor interés. La población hondureña busca conocer cada vez más sobre el asunto, y se han ido realizando una serie de acciones en relación a eso. Yo creo que todas las iniciativas, todas las vías son importantes. No hay que descalificar ningún esfuerzo en el sentido ese de tomar acción sobre la amenaza que la sede constituye para la sociedad hondureña y para el Estado hondureño. Y se han venido entonces realizando diferentes jornadas de reflexión como esta que estamos haciendo hoy en diferentes lugares del país. Se han venido celebrando los cabildos abiertos a nivel de municipios, y hay 160 municipios ya que se han pronunciado en contra de las sedes. Ahí también tenemos foros, entrevistas, editoriales por los medios de comunicación y redes sociales que han suscitado mucha atención, incluso también publicaciones de medios internacionales, interés de medios internacionales por conocer el asunto en el país. Hay también los pronunciamientos de diferentes instituciones nacionales, de también organizaciones no gubernamentales, el caso de el Consejo de Educación Superior, el caso de algunas universidades a título particular, el caso de la Conferencia Episcopal de Honduras, de la diócesis, el caso de colegios profesionales, el caso de organizaciones sindicales. O sea, hay pronunciamientos en contra de la iniciativa de las sedes de diferentes sectores del país. Por otra parte, está otro elemento importante que ya se ha ido dando y que esperamos que vaya creciendo, ¿verdad?, en aras de oponerse a esta amenaza, que es la movilización social. Ya, por ejemplo, muy oportunamente, ayer se produjo una movilización en Tegucigalpa, y una de las principales demandas era esa en contra de las sedes, y así a nivel local se han ido dando también diversas movilizaciones que esperamos, como mencionaba al inicio, que vayan fortaleciéndose, que vayan creciendo, ¿verdad?, en defensa de la soberanía del país, en defensa de los derechos de los ciudadanos hondureños y en defensa del Estado y la sociedad nacional. Agradezco la atención de todos y estamos abiertos a responder cualquier inquietud que haya quedado a partir de nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Germán Fidel Bu Toro. A ambos, en realidad, expositores, muchas gracias. Pasamos a continuación a la etapa de las preguntas y respuestas por parte de los expositores.
Antes vamos a dar lectura a comentarios y, bueno, quienes de una manera muy cordial se han, también han brindado comentarios acerca de la conferencia. Roseli Sosa, buenas tardes. Excelente tema para dar inicio al mes patrio. Leslie Interiano, es preocupante que perdamos esos territorios y con ello nuestra identidad nacional. En Facebook, Ronald Eduardo Díaz Bolaños envía saludos desde Costa Rica para el profesor Ramón Rivera y de todos acá también para usted, Ronaldo Eduardo, saludos. Marisa Vanegas expresa, temas de sumo interés para nuestro país. También en la conexión, la señora secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora María Victoria Ponce, expresa en su comentario, excelente tema, mis felicitaciones al sistema bibliotecario de la UNA por propiciar estos importantes temas de interés para todos los hondureños. Al doctor Ramón, él tiene una pregunta también. ¿Cuáles son las repercusiones sociales de los mecanismos que están realizando para aplicar las sedes? Desplazamiento de población, destrucción de cultura local y rompimiento de la cohesión de la idea de la nación en la sociedad hondureña. ¿Será que estamos próximos a celebrar la destrucción de la patria por encima del capital? Con usted, doctor Rivera. En principio, muchísimas gracias a todos los que nos envían sus comentarios y nos acompañaron. Bueno, esa es parte de nuestras preocupaciones, Moisés. Creo que aquí donde necesitamos a todo el cuerpo docente y a todos los expertos de nuestras universidades para desde sus distintas áreas, en ese trabajo interdisciplinario, poder mostrar el peligro que se corre. Los peligros son muchísimos. Básicamente la intención mía fue mostrar en, históricamente cómo todos estos procesos han sido fallidos, cómo ninguno de ellos ha podido lograr lo que han querido vendernos. Y sí, el Estado hondureño se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Y con esto, y como bien lo expresó el maestro Bu, ¿de qué vamos, si ya no hay territorio y si ya no hay población, para qué queremos un gobierno y para qué queremos un Estado tan numeroso que no nos protege, no nos asegura bienestar y que más bien va a favorecer la pérdida de identidad, la pérdida del territorio y la pérdida de nuestros conciudadanos y amigos y familias? Nos preocupa sobremanera. Leemos ahora a el comentario que nos hace Carlos Palacios. A todos, saludos. Al doctor Ramón por su patriótica participación. La historia abunda en argumentos, y si el liberalismo del siglo XIX definió como política económica el desarrollo a través del capital extranjero, nos condenó a ser una economía marginal y dependiente. Hoy los neoliberales colocan a las sedes como la panacea para definir nuestro desarrollo. Nos están condenando a desaparecer como nación y seremos un pueblo de irredentos. Jesús de las Heras, felicitaciones a los invitados por su disertación. Coincido en que le estamos fallando a la soberanía de nuestro país y a su población hondureña de cara al bicentenario. Debemos analizar los riesgos para la sociedad por la forma como se plantean las sedes en Honduras. Carlos Palacios, saludos a Germán. Muy claro su posicionamiento. Quisiera agregar a la problemática social la pérdida de credibilidad en los políticos religiosos y militares. Leslie Interiano, excelente tema. Del Departamento de Pedagogía de la UNABS. Saludos a usted también. Profesor Arnulfo Ramírez de la Costa, Departamento de Historia. Felicidades, expositores de alto nivel de la UNA. Les apoyamos y estamos totalmente de acuerdo con sus planteamientos. Jenny Rivera, seguramente serán offshore y vamos a ver situaciones como los Panama Papers. Qué tristeza. ¿Alguna más disertación de ustedes al respecto de los comentarios? Bien, agradecer los comentarios de los
participantes. Y Gracias. solo agregar que, como decía, al final, todas las iniciativas y todas las vías de lucha para enfrentar esta amenaza son válidas, ¿verdad? Y lo único que no nos está permitido es cruzarnos de brazos, ¿verdad? Lo político, la lucha social, la vía legal, todo eso es válido para oponernos a esta peligrosa iniciativa. Y yo diría y agregaría que la responsabilidad es de todos. Todos son bienvenidos a formar parte de esta lucha, a contribuir desde sus carreras, desde nuestra universidad, desde nuestras academias, desde nuestras especializaciones, porque se requiere de este esfuerzo nacional por evitar que tengamos esta pérdida terrible de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Así que todos bienvenidos. Es de esta forma que el sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras agradece su participación en la conferencia Las Sedes frente al Bicentenario. Y a nuestros expositores, muchas gracias. Y a ustedes, cada uno de los asistentes, les estamos muy agradecidos. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Gracias. Gracias.